En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Muy queridos hermanos y hermanas, preparémonos a celebrar este sagrado misterio, reconociendo nuestros pecados y pidiendo la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no ser gravosos a nadie. Proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de que nuestro proceder con vosotros, los creyentes, fue leal, recto e irreprochable. Sabéis perfectamente que lo mismo que un padre con sus hijos, nosotros os exhortábamos a cada uno de vosotros, os animábamos y os urgíamos a llevar una vida digna de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra humana, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Palabra de Dios. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé a tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, ni la noche es clara como el día. Señor, tú me sondeas y me conoces. Aleluya.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crueldad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en vuestra contra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los textos de hoy ponen la palabra de Dios como centro y referencia de nuestra fe. No somos cristianos para demostrar cómo somos inteligentes, cómo sabemos hablar, o todo lo que sepamos hacer, lo que tengamos como talentos, pero somos cristianos bautizados porque estamos comprometidos para ser discípulos misioneros de la palabra de Dios. Anunciar la palabra de Dios en actos, en pensamientos y en hechos concretos de la vida es nuestra misión, porque son estos frutos que van a determinar justamente la realización del reino de los cielos en nuestro medio, en los lugares donde estemos viviendo. Hemos venido de varios horizontes, de habla hispana o de otros sitios del mundo, porque justamente hemos creído en esta palabra que muchos nos han transmitido a través de su vivencia concreta. Y una de estas vivencias es María, nuestra madre, modelo de esta palabra que ha tomado carne en ella y luego se nos ha dado mediante su Hijo. Y esta palabra que se ha hecho concreta justamente a través de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y de estas obras estamos gozando hoy en día los cristianos. Y Jesús nos da la misión de seguir sembrando esta palabra donde estemos, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras parroquias, en nuestros grupos de oración. Porque esta palabra, como dice Benedicto XVI en el libro Introducción al Cristianismo, no volverá a Dios sin llevar frutas. No volverá vacía. Igual que la lluvia que cae para elevar la semilla, para sacar la semilla de la tierra, igual la palabra de Dios tiene que dar frutos a través de nosotros. Cuando faltemos de valor, de valentía, miremos a María, quien ha creído en Dios y en la palabra de Dios y se ha hecho sierva de esta palabra, no por sus méritos, pero por el don que Dios le ha hecho justamente y porque ella se ha dejado trabajar, se ha dejado atravesar por esta palabra y hoy estamos cosechando los frutos, viniendo de los horizontes de los que venimos, de Málaga, de Toledo, de otros sitios de España. Pidamos al Señor que nuestro testimonio se arraigue más justamente en su palabra de verdad, no en nuestros pensamientos o en nuestras ideas, pero en Él mismo, que es fuente de toda verdad. Que así sea. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso y Eterno, que nos conceda orar con tal confianza que merezcamos obtener lo que pedimos. Por la Santa Iglesia de Dios,
extendida de oriente a occidente, para que el Señor la mantenga firme hasta el fin de los tiempos. Roguemos al Señor. Por cuantos tienen autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno todos los pueblos progresen en paz, libertad y concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza. Roguemos al Señor. Por el buen tiempo y la abundancia de las cosechas, para que el Señor dé a todos el pan de cada día, roguemos al Señor. Por los enfermos, los emigrantes y los desterrados, por los que se sienten oprimidos en su trabajo o carecen de él, para que el Señor sea su ayuda y consuelo, roguemos al Señor. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y por todas nuestras intenciones, para que el Señor nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo, que le diste a tu Hijo unigénito, escucha las oraciones que te hemos presentado y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo, ni petición alguna sin respuesta, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos al corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación. Cuando, al mirar la humildad de tu esclava,
Por ella nos diste al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tus alabanzas. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todos y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que os mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco y Santa Jacinta y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a
ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa. Una palabra de las palabras. Thank you.
Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a proceder a la bendición de los objetos religiosos. Sí. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin que, por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinto Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes lo usen. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Que Dios Todopoderoso os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora le rezamos a nuestra Madre, Nuestra Señora de Fátima, una salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Glorificad a Dios con vuestra vida, podéis ir en paz. Demos gracias.